¿Y quiere usted lograr una mejor versión de su vida? Bueno, la lectura le puede ayudar con ese objetivo. Imagínese usted. La gran pregunta es ¿cómo? Fácil. Poniendo en práctica algunos consejos puestos en letras. Por favor, tome nota de lo siguiente. Buscando el libro ideal. Según expertos, la lectura nos brinda mejores oportunidades. La literacidad es generar pensamiento crítico y creativo a través de la lectura y la escritura. Entonces, cuando vos estás leyendo un cuento y haces una pausa y haces preguntas, eso genera diálogo. Para leer con atención se debe ser consciente del espacio a elegir. Un ambiente bueno para estar tranquilo, sin interrupciones. Bueno, lo mismo es con el libro. Buscas un rincón de tu casa, una hamaca o un sillón. Las opciones para la lectura son variadas. Dependerá de qué motive a cada persona, ya sea en físico o digital. También que podamos decidir sobre qué queremos leer, si nos gusta la historia, si nos gusta la naturaleza, si nos gustan los libros infantiles, como la libertad de poder explorar distintas opciones. Entonces, estas expertas en lectura, ¿qué libros recomiendan? Acá unas opciones. Yo recomendaría ese libro de Benito Taibo, Persona Normal. Recomendaría mucho a Isabel Allende, Mujeres del Alma Mía, creo que es uno de mis favoritos. Yo leí Mi Planta de Naranja Lima, de Vasconcelos, y es una belleza de libro. Es un clásico recomendar Cien Años de Soledad, pero es una belleza de libro. En nuestro país existe Contextos, una ONG que promueve la lectura. Nuestro eslogan es creemos en el poder transformador de las historias, y a partir de ahí hacemos todo tipo de proyectos basándonos en ese lema. Cuando escuchamos historias de otras personas, nos entendemos, dialogamos, empatizamos. Otra de las opciones en cuanto a libros clásicos es Heidi, o también ustedes han de recordar este que lo leímos allá en Educación Básica, La Cabaña del Tío Tom. Y cómo olvidarnos de Una Vida en el Cine, de Alberto Masferrer, o el libro de poesía de Alfredo Espino, Jícaras Tristes, con imágenes de Marlon Méndez. Para Noticias 4 Visión, Ana Quintanilla.